Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco sobre tabúes y cómo romperlos. Él es Cristian, tiene 18 años, tiene una bebé que se llama Selena, su mamá se llama Patricia. Cristian hace algunos meses trabaja en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le gusta jugar al fútbol, hizo formativas en Fénix hasta los 14. Él es Gonzalo, también tiene 18 años, es de La Teja. Y como pueden ver, Gonzalo tiene una luz que lo hace ser capaz de hacer lo que quiera. También nos tocó estar con Gonzalo el día que cumplió 18 años. Vamos a empezar por conocerlos por su nombre, que eso es uno de los debes que tenemos y es una de las cosas que nos permite, por ejemplo, decir que hay que matarlos a todos. Esto de no reconocerlos y no saber que existen, que son personas, que tienen capacidades, es lo que nos permite decir hay que matarlos a todos. Porque no es lo mismo decir hay que matarlos a todos que hay que matar a Cristian, que es papá, que tiene una vida, que tiene sueños. Estos pibes cargan con el estigma de toda la sociedad. Para que se hagan una idea, el 70% de los uruguayos piensa que ellos son responsables de la mitad o más de los delitos, cuando en realidad solamente son responsables del 6% de los delitos. Solo el 6% de los delitos en Uruguay son cometidos por adolescentes. O mejor dicho, el 94% de los delitos son cometidos por los adultos. Porque en realidad también tenemos que ver cómo el lenguaje construye y cómo al decir que son solamente responsables del 6%, los volvemos a poner a ellos en el foco de atención. Y eso en gran medida es porque la cárcel y el delito son un enorme tabú. Son un tabú que tenemos, una cosa que no queremos reconocer y que no queremos hablar. Tabú viene de las religiones de la Polinesia y significa lo prohibido, sobre lo que está prohibido hablar o lo que no conviene hablar por miedo o por prejuicio. Según la RAE, es la condición de las personas y las cosas a la que no es lícito mencionar. Ilícito lo define como lo que está permitido por la ley y la moral. Básicamente, cuando algo choca contra los valores impuestos y por ende lo queremos ocultar, se convierte en un tabú. No hablar de un problema es la peor forma de solucionarlo. Con esta frase empezábamos hace algunos años uno de los videos de la campaña de marihuana. En los últimos años, Uruguay ha decidido, de alguna manera, dejar de barrer bajo la alfombra y a los porrazos aprobar algunas leyes, como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo, el cambio de sexo registral, la regulación de la marihuana, la eutanasia. También, en estos últimos años, tuvimos dos plebiscitos. Uno fallido, que fue el intento por anular la ley de caducidad, y la victoria que todos conocemos del no a la baja. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un tema, a pesar del no a la baja, que está siempre sobre el tapete. La inseguridad, según las encuestas, es el tema que más preocupa a los uruguayos. Y, básicamente, lo único que se nos ha ocurrido es cobrar al grito, aumentar las penas y encarcelar a la gente. 11.300 personas están privadas de libertad en Uruguay. Hemos llegado al récord histórico, somos el país con más presos per cápita de América Latina. Básicamente, 3 de cada 1000 uruguayos están presos. En realidad, ahora con este nuevo récord es 3,5, pero quedaba medio mal decir 3,5 personas, entonces para que se hagan una idea más fuerte, 3 de cada 1000. Y mucho de lo que hacemos afuera, mucho de lo que pensamos, mucho de lo que decimos, mucho de esto que hay que matarlos a todos, repercute directamente sobre las condiciones de vida de muchísima gente, de 11.300 personas que están privadas de libertad. La vulneración que existe en las cárceles es, en gran medida, producto de la tensión que existe en el afuera. Las cárceles están lejos. Lejos en el imaginario, lejos en su ubicación. En los últimos años han sacado todas las cárceles de Montevideo, de alguna manera también para alejarnos. Y desde el imaginario, si nos ponemos a pensar qué sabemos de la cárcel o qué pensamos de la cárcel, mucho está construido en base a los imaginarios que tenemos, lo que nos dijeron, lo que vemos en la tele. Y muchas veces nos olvidamos que allá adentro hay personas y que en realidad están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. También la cárcel es una institución cerrada. No se ve para adentro, la gente no puede entrar y salir. Nosotros mismos ingresamos a hacer otra actividad, no podemos entrar y salir tan fácilmente. Sin embargo, algo que hemos reconocido en los últimos tiempos es que las cárceles son instituciones porosas, que se permean de alguna manera por el interés de la gente. Y parte de la estrategia de ese interés de poder permear esas paredes es intentar generar una estrategia que burle el poder que tienen las cárceles como lugares de opresión. La cárcel es un enorme, enorme paréntesis en la vida de las personas que están privadas de libertad. Y mucho de lo que hagamos durante ese paréntesis condiciona, probablemente para siempre, lo que será la vida de las personas para adelante.
De alguna manera la cárcel genera un entramado distinto a la cotidiana, una ficción. Se recrea la vida real de una forma que no es la que existe. De alguna manera las mujeres y los varones están separados, perdés la autonomía, dejás de prender y apagar la luz, dejás de elegir cuándo comer, cuándo ir al baño, cuándo ver a tu familia, cuándo hablar con ellos. Y de esa misma forma también, cuando una persona es privada de libertad, tiene que aprender a vivir presa, que es lo más antinatural que existe en el mundo. Imagínense por un momento tener que entrar a un entorno hostil en el que la violencia es la norma y para sobrevivir a ese espacio uno tiene que desarrollar la misma violencia y la misma hostilidad. En ese marco, e intentando esto que les comentaba de burlar la estrategia de poder, desde el No a la Baja surge Nada Crece a la Sombra, que es este proyecto que les voy a contar un poco más ahora. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Esta es la mirilla de mi casa. Si ustedes miran por la mirilla de mi casa, ven enfrente lo que era la cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres hace algunos años fue sacada de Montevideo en esta estrategia de sacar las cárceles de mujeres, pero yo me crié enfrente a la cárcel. Esta antes era la casa de mi abuela y me pasaba que durante mucho tiempo me generaba mucho misterio. ¿Qué era lo que pasaba ahí adentro? Sabía que era una cárcel, sabía que vivía gente, veía las visitas una vez por semana, escuchaba, sabía que había niños, los niños hasta cierta edad pueden vivir con sus madres, pero en realidad para mí eran los nadie. No tenían cara, no sabía muy bien lo que pensaban, no tenían voz. Y también viví en los últimos tiempos de la cárcel cómo las ventanas se fueron tapeando. Todas esas ventanas que se ven en un momento permitían que las mujeres que vivían ahí ingresara luz, tuvieran algún tipo de contacto con el afuera, y como el contacto con el afuera de las personas privadas de libertad no nos gusta, fueron tapeando las ventanas. Ahora ahí funciona el Centro de Formación Penitenciaria, el CEFOPEN. Me toca hace algunos meses ser docente de ahí y básicamente doy clase enfrente a mi casa. Entonces me toca estar del otro lado y ver de ese otro lado de ese edificio que me generó tanto misterio durante años. Volvemos a Nada Crece a la Sombra. Nada Crece a la Sombra, como les decía, es un proyecto que surge en el marco de la campaña de No a la Baja. Trabajamos desde la idea de desistimiento. El desistimiento es el alejamiento del mundo del delito. Implica un cambio de comportamiento que lleva a la abstención del delito. Básicamente se provoca algún punto de inflexión en la vida de las personas, como puede ser la familia, una pareja, hijos, religión, o en nuestro caso las actividades socioeducativas, que generan que las personas se marque un antes y un después en la vida de las personas por los cuales involucrarse en el delito aumenta los costos. Yo de repente soy alguien, tengo algo para perder, y capaz que si soy alguien, tengo algo para perder y tengo un entorno que me contiene, puedo pensar responsablemente si elegir o no el delito como decisión de vida. Cuando arrancamos en las cárceles, allá por 2014, el objetivo de alguna manera era ver qué pasaba desde ese otro lado, donde tanto nos habían hablado, donde tanto miedo tantos teníamos, ir a ver qué era lo que sucedía. Y en ese momento ingresamos al INR, las cárceles de adultos, estuvimos en el CONCAR, que es la cárcel más grande de Uruguay y también una de las más complicadas, en Punta Rieles, que es la cárcel modelo, y en el femenino, que es la cárcel de mujeres. Al año siguiente, quizás recuerdan en un video que salió de muchos funcionarios golpeando a unos adolescentes y ahí se decretó una esencialidad. En ese momento, cuando el sistema estaba bastante en crisis, nos convocan a ingresar al sistema penal adolescente a intentar llevar algún tipo de actividad. Y ahí ingresamos al CER, que es el hogar de mayores de 18. Y también nos dimos cuenta que parte de la realidad de los adolescentes es bastante más compleja que los adultos. La primera infancia y la adolescencia son los momentos de la vida que uno más se forma. Es cuando el cerebro más se desarrolla y cuando uno más toma los estímulos de afuera. Desarrollarse en un entorno hostil difícilmente nos generará personas hostiles. El año pasado tuvimos la oportunidad de insertarnos durante todo el año, que fue un desafío, en dos centros que son Cerrito y Belloni. Belloni es la cárcel común, básicamente, donde metes un perro y sacas un lobo. Y Cerrito es una cárcel un poco diferente. Es una cárcel que se dice de mínima seguridad o máxima confianza, cuando en realidad hay una discusión súper grande en las cárceles de cuándo es la seguridad, cuándo se da la seguridad. La seguridad es un lugar en el que vos y yo nos sentimos seguros, en el que podemos estar tranquilos, podemos vincularnos, y en las cárceles la seguridad no lo dan las rejas, lo dan los vínculos. El caballo de batalla que tuvimos el primer año y que sigue siendo de alguna manera creo que el caballo de batalla es el rap. El rap surge en los 70s, en el Bronx,
un barrio complejo de Estados Unidos, de alguna manera como alternativa a las pandillas. Cuando surgen las pandillas, surgen para intentar ordenar el caos que habría en los barrios y controlarlo y generar un espacio de identificación con los adolescentes. Rápidamente, el delito toma las pandillas y el hip hop se desarrolla para intentar generar un espacio alternativo. Un lugar en donde los jóvenes se pudieran identificar y pudieran comunicarse en un idioma alejado de la violencia. Otro de los talleres que tenemos, y debe ser una de las vedettes, es el fútbol, o el fútbol es la excusa, como nos gusta decirle, porque en realidad no trabajamos desde el deporte, sino desde el juego. El juego como ese espacio de encuentro, ese espacio de construcción colectiva, de confiar en el otro y demás. También trabajamos con Huerta. La huerta intenta conectarse con la naturaleza y con los procesos de esa naturaleza y también con los procesos colectivos que implican desarrollar un proyecto. Y el taller que sumamos al final fue el taller de radio, que trabajamos con la gente de Radio Pedal, que es una radio online que les recomiendo que escuchen. El taller de radio busca dar voz a los adolescentes y generar una expresión. Básicamente, las cosas que nos pasan en la semana, lo que intentamos, los momentos o temas que son suceso para nosotros y para ellos, que podamos traducirlo a palabras y que podamos también generar productos que la afuera los escuche. Es una necesidad que se empieza a escuchar mucho más la voz de los adolescentes. Trabajamos desde la creatividad. La creatividad es como el mundo, el punto de que nosotros nos convoca a todos, no solo desde el punto de vista de lo que hacemos, sino también de cómo nos juntamos, cómo hacemos para financiar lo que hacemos y cómo hacemos para intercambiar con el otro. La creatividad nos lleva a generar un entorno alternativo, una otra manera de relacionarnos y genera esto de que podamos identificarnos desde otro lugar. Poder generar un espacio en que podamos identificarnos no a través de la violencia, no a través del delito, sino pensando un poco más cómo hacemos para hacer que las cosas pasen. En esta línea también trabajamos, la creatividad sirve mucho para canalizar emociones. Imagínense lo que es estar privado de libertad y lo que es no poder reflejar cómo es estar privado de libertad. También sirve muchísimo para romper el ciclo de la violencia. Como les decía anteriormente, en las cárceles se está muy acostumbrado a relacionarse a través de la violencia. Y tratar de generar otro puente de empatía hace que esa violencia se rompa y que por un momento tengamos la posibilidad de vincularnos desde otro lugar. El que ven ahí arriba es el tallerista de rap que le llevó todo el año a hacer un gol. Lo logró en el cierre. Estábamos todos muy contentos por él. Después también, las cárceles, como hablábamos también, generan una pérdida muy fuerte de identidad. Cuando uno entra a la cárcel, es aislado de todo lo conocido, despojado de su identidad y pasa a ser básicamente un preso. El sistema quiere que sean presos. Cuando en realidad en la vida uno primero es persona, después tiene una capacidad y después está privado de libertad por un periodo transitorio. Sin embargo, la cárcel lo que intenta es generar lo inverso. Primero sos preso, después sos persona y después capaz que en algún momento tuviste una capacidad. Nosotros intentamos, y en realidad es lo esperable que se pueda generar, recuperar esa identidad, recuperar ese por qué cada uno es valioso y llevarlo a través de la creatividad a regenerar ese proceso de identidad. La creatividad también es una herramienta muy terapéutica. Imagínense de nuevo un espacio en el que uno está contenido y que las emociones no pueden surgir. Tener algún tipo de herramienta que nos permita, de alguna manera, sacar para afuera, pasa a ser muy valioso en algunos entornos. Y se habla también de la creatividad como un arma oculta. En las cárceles, donde básicamente hay muchas cosas de las que no se puede hablar o muchas cosas de las que no está bueno hablar por esta cuestión de la hostilidad y la violencia, la creatividad pasa a ser una forma en la que uno puede decir algo, algo que quizá nos guste, algo que quizá nos dé miedo, lo puede traducir en palabras y de alguna manera lo convierte en un arma oculta. Y también es una herramienta muy, muy fuerte de empoderamiento. Volvamos a pensar en esto de cómo la cárcel degenera a las personas y cómo es necesario volver a darles poder, volver a considerarlos alguien. Y eso no es algo que nosotros descubrimos ni nada. Cada persona tiene su talento. Cada persona tiene un algo que lo mueve, una cotidianidad, es un alguien, es un hijo para alguien, es un padre para alguien. Y parte de lo que es el desafío es redescubrir ese rol que tienen las personas. Nosotros no le aportamos nada nuevo. Básicamente lo que intentamos es volver a tomar esa parte central de las personas y empoderar para que lo puedan sacar hacia afuera.
Acá ven el equipo, de nada crece a la sombra, nada de esto pasa si no estamos todos juntos. Y con ellos intentamos, de alguna manera, trabajar hacia... Está tratando de hacerlo disimulado. Intentamos nosotros mismos romper nuestros prejuicios. Nosotros también teníamos muchos prejuicios, teníamos miedos. Entramos con un mochila gigante de cómo será, cómo nos pararemos, cómo nos relacionaremos. Y parte de esto que hemos generado en el tiempo es generar nuevos vínculos, generar vínculos de confianza, intentar dejar esa mochila y relacionarnos de nuevo como personas. Y de alguna manera, lo que intentamos hacer todos los días es romper tabúes que tenemos nosotros, romper tabúes que tiene la gente, tabúes también que tienen los pibes, y pasar a encontrarnos desde otro lugar, desde ese lugar que nos permita, de alguna manera, pensarnos hacia adelante cómo queremos ser y cómo podemos hacer para romper esos tabúes que tanto nos alejan. Y para cerrar, me gustaría que a nosotros nos gusta mucho más que los pibes hablen por nosotros, porque en realidad lo que nosotros podamos decir es más o menos esperable, en esto de que la voz de ellos es lo que más importa. Entonces, volviendo a lo que fue el proceso de Cristian y Gonzalo y de otro montón de pibes que no estamos nombrando hoy, pero muchos los vieron abajo y muchos ojalá los sigan viendo en la calle, es un video que se generó este año, que es un trabajo colectivo del taller de rap, del cual hay un material discográfico disponible. Y esta fue la primera canción que armamos en Cerrito y que fue la construcción colectiva de un montón de adolescentes que intentan todos los días romper tabúes. Me levanté con muchas ganas de escribir mi canción. Me encantaría irme de la prisión, odio la traición. Por culpa de nosotros, policías en acción. Fumándome un facito, siguiendo mi camino. Aquí en el Cerrito, esperando mi destino. Qué facito divino, convenciendo a mi vecino. Que me deje tranquilo, que deje ese tantanino. Sacando un cigarro para fumar. Me gustaría poder volar. Todo esto siento cuando me pongo a cantar. Todos los días tengo que remar. Por más que duela, no voy a llorar. Me queda mucho tiempo para irme de acá, pero no importa, lo voy a superar. Pase lo que pase, no me voy a fugar, porque sé que algún día me voy en libertad. Queda mucho tiempo para irme de acá, pero no importa, lo voy a superar. Pase lo que pase, no me voy a fugar, porque sé que algún día me voy en libertad. Estamos con los pibes, el demonio con ellos vive. Perciben como en la esquina se sobrevive. Calmando mis pensamientos, yo no miento. Estoy siempre atento y el movimiento. Mi historia no se borra, es como un tatuaje. No vestimos de trajes, estamos en viaje sin equipaje. En mi rol otra vez me mimetizo. Caigo de nuevo, muerto al piso. Manchando, sigo mirando como los pajaritos están volando y sigo pensando. Mi familia me extraña, está triste. Mis ojos se empañan, pero mi mente resiste. Yo soy de barrio, soy primario. Tengo el escenario para darle al calendario. Amaría saber volar para que no me pueda tocar y a mi familia poder ayudar. Me queda mucho tiempo para irme de acá, pero no importa, lo voy a superar. Pase lo que pase, no me voy a fugar, porque sé que algún día me voy en libertad. Me queda mucho tiempo para irme de acá, pero no importa, lo voy a superar. Pase lo que pase, no me voy a fugar, porque sé que algún día me voy en libertad. Me queda mucho tiempo para irme de acá, pero no importa, lo voy a superar. Pase lo que pase, no me voy a fugar, porque sé que algún día me voy en libertad. Me queda mucho tiempo para irme de acá, pero no importa, lo voy a superar. Pase lo que pase, no me voy a fugar, porque sé que algún día me voy en libertad.
Este material y también las piezas de radio, las fotos y todos los procesos que hacemos están disponibles online para ver en el canal de YouTube, también en el canal de, a través del Facebook de Nada Crece a la Sombra, pueden acceder a todos esos materiales e intentar que ustedes también conozcan a esos pibes, que nos encantaría poder mostrar mucho más sus caras, pero no lo podemos hacer por una cuestión legal, porque en realidad el Código de la Niñez y la Adolescencia protege a los adolescentes que están privados de libertad, intentando que su identidad no se revele. Y en realidad es un poco discutible de si estos pibes pueden estar entre el rechazo y la aceptación más allá del rechazo. Y mismo ellos reclamaban en uno de los talleres que por ahí, si nosotros lográramos mostrarlos desde otro lugar, podríamos llegar a generar otra cosa. Porque cuando están detenidos o cuando están requeridos, muestran sus caras y nadie se los pregunta. Entonces, también hay una necesidad por ahí de rever un montón de cosas que nos alejan y que es parte del propio sistema y no responsabilidad de los pibes.